A continuación conoceremos las actividades del Consorcio de Usuarios de Agua Subterránea en la Zona 1 de la provincia de Córdoba y los servicios que prestan a sus asociados. Vemos el informe. Bueno, el Consorcio de Regantes de Usuarios de Aguas Subterráneas de la provincia de Córdoba está integrado en este momento por una comisión directiva. El objetivo del consorcio es tratar de brindarle apoyo a aquellos productores regantes o a aquellos productores que están interesados en iniciar este camino del riego, siempre teniendo en cuenta que el recurso que utilizamos es el agua subterránea. Y para ello hay una serie de normativas de la provincia de Córdoba a través de la APRI, con lo cual nosotros tratamos de interceder entre el organismo estatal y el productor regante para allanarle el camino y que pueda llevar a cabo su proyecto de riego, por un lado. Pero por otro lado, el consorcio de regantes también tiene otras actividades, como por ejemplo estudios e investigaciones técnico-científicas, en función de la medición del nivel de los acuíferos, o sea, del buen uso del recurso, apuntando a eso y cuidándolo, por supuesto. Y también otro tipo de estudios como los análisis de la calidad de agua de riego y interacciones con organismos como, por ejemplo, el INTA, principalmente el INTA Manfredi. En realidad, nosotros siempre tratamos de estar presentes, ser un nexo entre el productor y el Estado o tratando de evacuar cualquier tipo de inquietudes técnicas que pudieran tener los productores interesados. En definitiva, uno de los principales objetivos del consorcio es velar por el cuidado y el uso responsable del recurso hídrico, ¿no? Totalmente. Ese es un objetivo primordial. Y atendiendo a eso, es lo que te comentaba, que hace ya 9 años comenzamos con las mediciones de los niveles freáticos. En este momento son más de 200 pozos, 231 pozos, distribuidos en diferentes zonas de la provincia de Córdoba. El objetivo es ir año a año incrementando la cantidad de pozos que se van a ir midiendo, y de esa manera se va llevando adelante una estadística tanto en el tiempo como en el espacio para ver la utilización de este recurso tan importante. Este año la flamante adquisición es un caudalímetro ultrasónico que sirve para medir el caudal en tiempo real, y es otro servicio más que en un tiempo cercano vamos a ofrecer a los consorcistas. Y la cantidad de pozos registrados son aproximadamente 500 pozos, no tengo el número exacto, dentro de toda la geografía provincial, dejando de lado, digamos, como te decía anteriormente, de la zona de Traslasier. Principalmente son equipos de riego por aspersión, si bien últimamente se están sumando o pueden llegar a sumarse algunos equipos de riego por goteo subterráneo. Es un riego que se hace de forma extensiva, no es un riego intensivo, sino que se abarca superficies importantes. Aquellos productores que todavía no estén en la actividad de riego y que estén pensando en incursionar en esta inversión y esta posibilidad de incorporarlo a su producción, puede participar en el futuro en el consorcio. Sí, por supuesto, digamos, el requisito o el requerimiento para que participen es justamente que estén inscritos en la provincia las perforaciones, ¿no es cierto?, que se van a utilizar con los propósitos de riego, ya sea por aspersión o riego por goteo subterráneo. Y a partir de ahí, bueno, ingresan como consorcistas y forman parte de este grupo de productores destinados a... Normalmente son productores agrícolas, si bien la producción bajo riego puede incluir también pasturas, y bueno, una serie de cultivos alternativos, pero bueno, principalmente se trata de productores agrícolas. Y en este sentido, el INTA Manfredi también está desarrollando unos módulos muy interesantes con energías diferentes a lo que puede ser la energía eléctrica convencional o los motores diésel que se utilizan en los sistemas de riego para bombear agua, para hacer funcionar los equipos,
Y lo está haciendo a través de paneles solares, bueno, son todas nuevas estrategias o parte del desarrollo mismo y de la evolución que tienen los diferentes sistemas.